Dragones, ¿cómo están? ¿A dónde creen que nos venimos el día de hoy, dragones? Estamos en unas tortas que la verdad están deliciosas. Yo no las he probado, pero he visto muchas reseñas que este lugar es maravilloso, con muchos años de tradición, que te ofrece tortas de pierna, de bacalao, de muchos sabores todo el año, dragones. Vénganse y vamos a descubrir este manjar. Dragones, ya estamos en las tortas famosas, las poblanas. Vean nada más el manjar que me acaban de servir. Para empezar, pedí la primera, que es de pierna, dragones. Ustedes vieron, tenían la pierna completa, la pieza completa, te la van rebanando ahí y te la van poniendo en el bolillo con la preparación, el aguacate y todo lo que lleva este manjar. Te preguntan si quieres con chile chipotle, yo la pedí con chile chipotle, la dragones, y la verdad es una torta que es fría, pero la verdad yo siento que con un sabor delicioso ya quiero morderle. Y como les comenté, todo el año puedes encontrar tortas de pierna y de bacalao. No te esperes hasta Navidad, hasta fin de año. No, dragones, todo el año aquí vas a encontrar la famosísima pierna del recalentado que tanto te gusta aquí en Tortas Poblanas. Vamos a dar la primera mordida, dragones. Provechito. Ahí va, dragones. Vamos a darle la primera mordida. Provechito. Es una torta, dragones, sencilla, básica, pero con un sabor inigualable. El sabor de la pierna es muy bueno y el sabor del chipotrito le da el toque especial, picantito, que tanto nos gusta. Y la verdad, a mí me encantó en lo personal, está muy rica. También vamos a probar la de bacalao para ver qué tal. Dragones, el bolillo es del día, bolillo crujiente, y eso es un punto súper favorable para la torta porque es un crunchy cuando le muerdes y sientes ahí el doradito del bolillo, está delicioso. La verdad, qué deleite, dragones. Yo me podría llevar unas 2-3 tortitas al trabajo diario, me las he hecho en la hora de mi receso, y la verdad, qué delicia, sin necesidad de calentarlas, sin necesidad del microondas. Te comes tu tortita, la sacas de la servilleta y que disfrute, dragones. Eso sí, con una coquita bien fría, ¿qué más puedes pedir? Dragones, vamos ahora con la segunda estelar de tortas, las poblanas. Chéquense, es la de bacalao, bien servidita, vean nada más, retacada, con su respectivo chile güero y su cama de aguacate en la parte de abajo del bolillito, dragones, para que le dé ese toquecito especial. Dice que los chiles no están tan picosos, dragones. Vamos a probarla y vamos a ver qué tal que la de pierna. A mí me gustó mucho. Muy buen sabor, dragones, la verdad, delicia. De ver, como les comenté, no tienen que esperar hasta el 24 para el recalentado. Aquí en Torta Poblana todo el año van a encontrar este manjar, la verdad, de súper buen tamaño y con un sabor inigualable. Dragones, para todos los que no sepan qué es el bacalao, muchos van a preguntar qué es el bacalao. El bacalao, perdón, es un pescado muy salado que originalmente aquí en México se come a fines de año cuando son las fiestas decembrinas. Es cuando la gente acostumbra a hacer la famosísima cena de Navidad, de Año Nuevo, y preparan el bacalao. El bacalao es un pescado salado que lleva diferentes tipos de preparaciones. Puede ser con cebolla, jitomate, chiles güeros, aceitunas, diferentes, almendras, diferentes preparaciones. Ahora sí que cada familia tiene su costumbre y su forma de prepararla, y aquí la verdad el bacalao está de primer nivel. Bueno, dragones, vean nada más, ustedes van a decir si sí me gustó o no me gustó esta tortita. Es lo que queda, vamos a ver si pedimos la tercera. Ahí va, dragones, la mordidita final de la de bacalao. ¿Cuántos años llevan aquí, brother? Llevamos 67 años. ¿67 años? Y un ratote, ¿no? Dragones, chéquense la tercera obra de arte de la poblana, la tortita de pavo, dragones. Se ve que el pavo es un poquito más seco, normalmente es más seco el pavo que la pierna es un poco más jugosa, pero la verdad con el sabor del chipotle y el aguacate, siento que va a estar de lujo. Vamos a ver, hasta ahorita mi favorita ha sido la de bacalao, es la que más me ha gustado. Vamos a ver de entre las tres cuál es la ganadora. Venga, dragones.
como les comenté, un poquito más seca, pero con el chipotle, qué buen sabor le da a Dragones, la verdad. Está seca, pero muy sabrosa. No hay necesidad de ponerles nada. Si le quieres poner tú extra de chipotle, se los pides, doble chipotle, más chilitos güeros para el bacalao. Pero la verdad, la torta no necesita ni sal, no necesita limón, no necesita absolutamente nada, ni salsas, porque está deliciosa. A ver, Dragones, aquí la camarógrafa dice que la de pavo es su favorita, que fue la que le gustó más. ¿Es así o no? ¿Por qué fue tu favorita? Creo que la carne tiene mejor sabor, a mi juicio. ¿Que la de pierna? Tiene más sabor, aunque está más seca, como dices, pero tiene más sabor. Sí, está muy sabroso, Dragones. Vean nada más, una tortita y de buen sabor, tamaño, todo tiene esta torta. Y ahora sí, Dragones, nos despedimos con el bocado de la de pavo, que la verdad yo estoy acabando de parecer, y creo que también mi favorita, está muy rica, la verdad. Sí está seco, pero con un sabor delicioso, y al momento que lo muerdes ya produces el propio jugo tú y el chipotle. Maravilla, Dragones, la verdad, una delicia. Estamos ubicados en la calle de Ayuntamiento 25, letra A, y tenemos los horarios de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Perfecto, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Hasta luego. Mis Dragones, pues vamos saliendo de Tortas La Poblana, la verdad, una ricura que les recomiendo ampliamente. Si tienen ganas de una tortita chiquita, sabrosa y con un sabor delicioso, tienen que venir a probar esta tortería. Les voy a dejar abajo la dirección para que se vengan y se echen una rica torta. Justo al lado hay otras tortas que también, la verdad, se ven muy deliciosas. Si les gustaría que viniéramos a probar este lugar, pónganmelo abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo Dragón Suelto. No olviden, coman rico, coman mucho, coman bien sabroso. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense, nos vemos.